El sistema sexagesimal tiene una hora que se divide en 60 minutos y un minuto que se divide en 60 segundos. También sirve para medir grado. Un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Un grado tiene 3.600 segundos y una circunferencia entera tiene 360 grados. ¿Cuál es el origen del sistema sexagesimal? Si tú te coges la mano, mírame. Te coges cuatro dedos, cada dedo tiene tres falanges, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, con cinco dedos o con este, puedes contar. 1, 2, 3, 12. Te coges 1, 12. Cuenta otra vez 12, 24. Cuenta otra vez 12, 36, 48, 60. Puedes contar hasta 60. De ahí viene el sistema sexagesimal. Te van a dar los números en dos formatos. ¿Vale? En formato incomplejo. Incomplejo es que solo tiene un número. Por ejemplo, ¿13.517 segundos? Segundo puede ser esto, si es de tiempo, o esto si es de ángulo, ¿vale? Yo lo voy a poner así, porque en el libro te viene así, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo. ¿Cómo paso yo de incomplejo a complejo? Porque pasar de complejo a incomplejo es muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo 7 grados, 43 minutos, 18 segundos. Para pasarle incomplejo a una unidad que son los segundos, yo digo, mira, tengo 7 grados, 7 grados por 3.600 segundos, que tiene un grado, ¿cuánto es? 25.200 segundos, ¿vale? Luego tengo 43 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, 2.580, y luego le sumo los 18 segundos que tengo. Entonces esto sería 25.200 más 2.580 más 18, que son 27.798 segundos. Ya que estamos, vamos a poner este número de incomplejo a complejo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues si aquí se multiplica, ¿qué crees que se va a hacer aquí? Si aquí se multiplica, aquí se divide. ¿Vale? Muy bien. Mañana habrá que hacer algo de economía y de inglés. ¿Vale? Pues ya vimos matemática y lengua. Vamos ya, si enviaremos un par de cosas, entonces haremos otro par. Entonces, voy dividiendo. Esto cabe a 4. 4 por 6, 24, 240, sobran 37. Bajo el 9. Esto cabe a 6. 360, bajo el 9. 8, esto cabe a 3. Y esto que sobra son segundos. Estos son segundos. Esto que sobra son segundos que van al resultado. ¿Vale? Vuelvo a dividir entre 60. Esto cabe a 7. 7 por 60 son 420, hasta 463 van 43. ¿Vale? Pues ya lo tengo. Son 7 grados, 43 minutos, 18 segundos. Si te fijas, el mismo número que tengo aquí. ¿Lo veo, no? Para pasarlo de complejo a incomplejo, multiplico los grados por 3.600, los minutos por 60 y sumo los segundos. Y para pasarlo de incomplejo a complejo, voy dividiendo entre 60. Lo que me queda son segundos, agrupo en minutos y luego agrupo en grados. ¿Vale? ¿Te ha quedado con el cuento?